Bueno, muy buenas tardes, tengan ustedes, señoras y caballeros, bienvenidos al Ateneo y muchas gracias por asistir esta tarde a la presentación de una enorme obra, como es la Crítica de la Razón Literaria de don Jesús Maestro, a quien ya agradecemos haya elegido este Ateneo para mostrarnos ese extraordinario trabajo. El gijonés don Jesús Maestro es uno de los teóricos de la literatura más influyentes en la actualidad. Ha desarrollado una teoría de la literatura tomando como base el materialismo filosófico del profesor Gustavo Bueno, y fruto de esto son los tres tomos, tienen ustedes aquí delante, de esta monumental obra de 3.300 páginas, 3 kilos y medio de pensamiento trasladados al papel y que escribió entre 10 y 15 años. El objetivo de esta obra es demostrar que la literatura puede ser interpretada inteligible y científicamente. La Crítica de la Razón Literaria ofrece una alternativa razonada e inteligente frente a la incoherencia y los disparates que la posmodernidad ha instaurado en los estudios literarios. Don Jesús estudió en Gijón, en el Colegio de los Jesuitas y en la Universidad de Oviedo, donde fue alumno del profesor Bueno, don Gustavo Bueno, persona de gran influencia en su vida. Ha desarrollado una labor docente e investigadora en diferentes universidades de Europa y América. Autor, traductor y editor de múltiples libros y publicaciones científicas sobre Miguel de Cervantes, literatura española, teoría de la literatura, literatura comparada, teoría del teatro, hispanismo, materialismo filosófico, etcétera, etcétera. Hoy ejerce como profesor en la Universidad de Vigo y desde 2016 es director de la Cátedra de Filosofía Cervantina en la Facultad de Filosofía de León, en México. Gran aficionado a la música, el pasado año, en la presentación de esta obra, le preguntaron por los planes de futuro. Lo que voy a hacer en el futuro, dijo, lo tengo muy claro, tocar el piano. Así pues, hoy contamos con una verdadera autoridad en la teoría literaria y ya sin más, creo que lo más conveniente es escuchar lo que nos quiera decir don Jesús, que seguro será muy interesante, cuando quieras. Pues muchas gracias por la acogida en el Ateneo Jovellanos de Gijón, porque entre muchas otras cuestiones que se puedan decir sobre mi trayectoria personal, profesional o académica, si hay una de la que estoy, bueno, pues particularmente contento o particularmente satisfecho, es, entre otras cosas, pues de ser gijonés y de recordar siempre con mucho afecto a una institución como es el Ateneo Jovellanos, porque la primera conferencia de mi vida que yo di, la di aquí, en el Ateneo Jovellanos, cuando la entrada era por la calle Begoña, en el año, creo que el año 89, concretamente. Yo tenía 21 años, tenía en aquel entonces, y presidía el Ateneo Jovellanos, creo que Esteban Alú Mortera, y había una junta directiva pues diferente de la de hoy. Hablamos de hace ya bastantes años, del año 89. Y permanecí vinculado durante mucho tiempo al Ateneo Jovellanos y bueno, pues en estos momentos volvemos de nuevo aquí, volvemos al Ateneo Jovellanos, no exactamente como éramos en un principio, porque el tiempo no pasa en balde, y tomamos posiciones respecto a aquellos tiempos, ¿no? Es decir, algo queda todavía, como solía decir Horacio, siempre queda el aroma original en los tarros que contienen un perfume ya extinguido. Entonces algo habrá todavía de aquel joven de 21 años que dio su primera conferencia en una institución como esta, en el Ateneo. Por lo tanto, el cariño que a título personal alguien puede tener al Ateneo queda acreditado biográficamente, ¿no? Y no por casualidad. En esta ocasión, lo que presentamos en esta casa, en este Ateneo Jovellanos, es una obra que se titula Crítica de la Razón Literaria, es decir, una crítica del racionalismo de la literatura, una crítica desde la que se trata de estudiar las diferentes posibilidades de razonar acerca de la literatura, de qué es la literatura, de cómo se puede interpretar la literatura, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión, en esta intervención, vamos a subrayar un aspecto que nos parece muy importante, un aspecto que realmente es muy importante. Como solemos decir con frecuencia, hoy vamos a tratar de una cuestión muy importante, ¿no? Pues aquí también. Y esta cuestión es el futuro de la crítica literaria.
Pero el futuro de la crítica literaria, no en cualquier lugar y no en cualquier momento, sino el futuro de la crítica literaria en las instituciones universitarias. Es decir, cómo se estudia actualmente y de cara al futuro la literatura desde un punto de vista crítico, desde las posibilidades de su interpretación crítica en una institución como es la universidad. Y esto es poner el dedo en la llaga y coger al toro por los cuernos, porque lo más fácil sería no enfrentarse a esta temática, porque es una temática muy conflictiva. Lo mejor sería hablar de cuestiones que no resultaran problemáticas y que no levantaran enfrentamientos dialécticos, pero para eso no escribimos durante 15 años un libro, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que plantea abiertamente esta obra, y a ella, a esta cuestión, se dedica el capítulo final, que algunas personas me reprochaban. El capítulo final de esta obra se refiere a dos cuestiones que tienen que ver, una, con la libertad de cátedra en la universidad actual, es decir, con las posibilidades de hablar con libertad acerca de los conocimientos críticos que se imparten en las instituciones universitarias, y otra cuestión se titula Diatriba contra la universidad actual, donde se critican muy por lo menudo y muy en detalle una serie de cuestiones que, a juicio mío, a juicio del autor, constituyen un terrible obstáculo para el desarrollo de la investigación crítica, científica y académica en las instituciones universitarias. Naturalmente, de nada nos sirve tener grandes conocimientos acerca de cualquier cosa, sea la literatura, sea la medicina, sea la botánica, sea el derecho, la jurisprudencia, la lingüística, la historia. De nada nos sirve, digo, tener grandes y potentes conocimientos sobre cualesquiera cosas si finalmente estos conocimientos no se pueden hacer valer en las instituciones académicas. Quiero decir con esto que la libertad que no se ejerce es la libertad que no se tiene. Por lo tanto, de nada sirve que sepamos mucho si lo presuntamente mucho que sabemos no lo podemos comunicar o no lo podemos comunicar en libertad. Y esa es una cuestión enormemente importante, porque una vez que se constituye el espacio europeo de enseñanza superior, Bolonia en otros términos, las condiciones de la libertad de cátedra se ven muy limitadas por lo políticamente correcto, por una cláusula que se aplica con frecuencia y que, en virtud de la cual, cada profesor tiene libertad para explicar lo que quiera conforme a las normas de la institución. Claro, eso es como decir, se puede fumar donde se quiera excepto donde esté prohibido. Es decir, que la libertad de hecho queda muy limitada, queda muy restringida. Como el profesorado en las últimas décadas es una especie extraordinariamente domesticada y que es cualquier cosa menos crítica, menos rebelde, menos heterodoxa, sino todo lo contrario, enormemente acrítica, enormemente sumisa y enormemente ortodoxa, pues las posibilidades que tiene la universidad desde el punto de vista de la expansión del conocimiento crítico son mínimas, son realmente mínimas, lo cual resulta sorprendente porque hay más libertad en cualquier lugar del mundo que en una institución universitaria. Y al paso que vamos, esta diferencia, esta intensidad resultará cada vez más abismal. Y vamos a ir ya poniendo ejemplos concretos. Si alguien me preguntara cómo tiene que ser la enseñanza de la literatura en las universidades, yo diré lo siguiente. La enseñanza de la literatura en las universidades, como de cualquier otra cosa, tiene que responder al menos a 5 criterios fundamentales, que son los criterios fundamentales que yo planteé como postulados básicos, esenciales, para ejercer la interpretación de la literatura, la crítica de la literatura. El primero de estos requisitos, el primero de estos fundamentos, es que la interpretación de la literatura, la investigación de la literatura, tiene que ser racional. No podemos presentar interpretaciones literarias que sean irracionales. Y sin embargo, la mayor parte de las interpretaciones que se dan sobre la literatura son totalmente irracionales en muchísimos casos y en muchísimos contextos. Es decir, se está trabajando con ideas que no entran dentro de lo racional. Porque si procedemos, por ejemplo, de determinadas tradiciones que consideran que las obras literarias son resultado de una inspiración divina, es el caso de las Sagradas Escrituras. Los autores de las Sagradas Escrituras jamás admitirían que lo que ellos están escribiendo es el resultado de algo que no proceda de un espíritu superior, de un espíritu trascendente, de una inspiración divina. Pero hoy día esto no se puede sostener, evidentemente. Y no digo que en algunas universidades se esté sosteniendo que determinadas obras literarias hayan sido de inspiración divina,
sino que son de inspiración política, por ejemplo, en algunos contextos. Por otro lado, manejar diferentes ideas irracionales supone atribuir a una literatura unos orígenes que no se sitúan en la historia, sino en la mitología. Suponer que los orígenes de una determinada literatura no tienen un fundamento histórico, sino que tienen un fundamento mítico. Que un dios entrega a alguien unas tablas de la ley, o que una figura mitológica revela a alguien los criterios de un determinado grupo, origen de una determinada población, origen de una presunta o determinada nación histórica, etcétera, etcétera. Por este camino van algunos de los tiros. Quiero decir, cuando interpretamos la literatura no podemos trabajar con ideas irracionales, con ideas que rebasan los criterios del racionalismo humano, porque eso supone situarnos en un contexto metafísico o completamente extemporáneo y fuera de lugar, es decir, utópico también. Otra de las características que se dan con frecuencia, no solo en los estudios literarios, sino también en otros ámbitos, es la falta de criterio crítico, valga la redundancia. Es decir, sin crítica, sin criterio no puede haber crítica, y sin crítica no puede haber una relación entre valores y contravalores. Quiero decir que cuando estudiamos una obra, pues como El Quijote, La Celestina, El Lazarillo o La Colmena de Cela, evidentemente tenemos que enfrentar esa obra a otros criterios y a otros valores que son diferentes de los propios que estamos utilizando. Y aquí ya nos desplazamos incluso desde el uso de la crítica al manejo de la dialéctica, que sería la tercera de estas tres características. ¿Qué ocurre cuando se adoptan posiciones que no son críticas, sino todo lo contrario? Posiciones que son acríticas, posiciones que desde la literatura no cuestionan nada de cuanto existe. Pues evidentemente lo que estamos haciendo es sustituir procedimientos de examen, procedimientos, diríamos, de inquisición en el sentido científico, por procedimientos que lo único que ofrecen es simplemente un asentimiento con lo que nos rodea. Es decir, si por ejemplo lo que se pretende en educación es estimular el espíritu crítico de los discentes, de los alumnos, cuando se adoptan posiciones acríticas, lo único que estamos estimulando es la extirpación del sentido crítico del alumnado. Basta leer hoy día cualesquiera programas de enseñanza media o de enseñanza básica para ver que lo que se exige en el alumnado son algo así como terapias de grupo. ¿Por qué? Pues porque se están reemplazando las ideas críticas por los sentimientos personales. De manera que el criterio de valor, el criterio de juicio, no es un criterio objetivo que esté por encima de la voluntad del yo, o incluso por encima de la voluntad del grupo. Es decir, es un criterio normativo. Sino que el criterio de juicio es un criterio que se reduce a la sensación del individuo, a la sensación del yo, o incluso a la sensación del grupo, a la sensación de un determinado grupo que está determinado o condicionado por una determinada ideología, naturalmente gremial, y a partir de ahí ese criterio se utiliza como criterio de interpretación literario. De tal manera que, claro, si adoptamos posturas que son irracionales, si adoptamos posturas que son acríticas, y si adoptamos posturas que no son dialécticas porque no enfrentan aquello que estudiamos a realidades contrarias, pues estamos situándonos cada vez más intensamente en un tercer mundo semántico. Es decir, estamos situándonos en los antípodas de lo que debe ser la educación, que debe ser crítica, que debe ser racional y que debe ser dialéctica. Pero hay una cuarta y una quinta característica que señalamos aquí. Y es esta cuarta característica sería la dimensión científica. Es decir, actualmente se persigue en muchos aspectos lo que Gustavo Bueno en varias ocasiones ha llamado el fundamentalismo científico, ¿no? Es decir, la gente considera que si añade algo la etiqueta de científico, eso vale más que aquello que no tiene una etiqueta de científico. Entonces resulta que a veces nos encontramos con que cosas que no tienen ninguna relevancia desde el punto de vista científico son calificadas o son adjetivadas como científicas. Y resulta que después, cuando nos adentramos en determinadas actividades universitarias o académicas que sí requerirían, si no una justificación científica, al menos una delimitación de lo que hacen estas actividades por respecto o por relación a un fundamento científico, nos encontramos con que no hay nada sobre esto, no hay nada sobre lo cual podamos fundamentar estas cuestiones. Sobre la literatura pesa desde hace siglos una condena o un estigma en virtud del cual se supone, se impone, se exige, se advierte que no es posible razonar científicamente sobre la literatura, que no es posible ofrecer explicaciones o razonamientos científicos acerca de lo que la literatura es.
Y esto naturalmente es mucho más cómodo que tratar de resolver el problema de por qué sí o de por qué no es posible explicar o justificar o desarrollar interpretaciones científicas acerca de lo que es o no es la literatura. En la universidad actual, en la universidad contemporánea, no solo se ha abandonado definitivamente cualquier tentativa por fundamentar, explicar o justificar científicamente los estudios literarios, sino que además se hace jactancia de que no es posible. Es decir, la gente alardea de que no es posible estudiar científicamente la literatura y de que cualquiera que tenga esta pretensión pues está equivocado, ¿no? Bien. Bueno, esto es la forma más eficaz de resolver un problema desde la impotencia, atribuir a los demás la impotencia propia. Es decir, como yo no soy capaz de hacer esto, legislo negando toda posibilidad de que cualquier otro ser humano sea capaz de hacer esto. Bien, bueno, es una opción. El problema es que cuando se demuestra que es posible estudiar científicamente la literatura, pues hay que negar muchas otras premisas o muchas otras cuestiones. Empezando porque hay que negar todo el funcionamiento actual y de hecho del sistema universitario por lo que se refiere a la enseñanza de la literatura y a la enseñanza de la interpretación de los materiales literarios. Pero hay una quinta cuestión, es decir, no solo el irracionalismo vigente, no solo la actitud acrítica, no solo la negación de la dialéctica y no solo la negación de las posibilidades de estudiar científicamente la literatura. Hay un fundamento más. Y vamos a acudir aquí al concepto que introduce Platón en el diálogo sofista y que desarrolla tan extraordinariamente Gustavo Bueno, que es el concepto de simploqué. El concepto de simploqué es el nombre que los griegos darían a Internet, a una relación de relaciones, a un sistema racional de relaciones. ¿Qué quiere decir este concepto? Muy rápidamente explicado. El concepto de simploqué remite a que unas cosas están relacionadas con otras, pero que no hay una sola cosa que domine a todas las demás, ni que tampoco sea posible concebir las cosas como totalmente desconectadas entre sí. Esto aparentemente, que esto que acabamos de decir, siguiendo a Gustavo Bueno, que a su vez seguía a Platón, es algo que parece muy inocente. Parece muy inocente, pero no lo es. Y vamos a explicar por qué no lo es. Según el principio de simploqué, unas cosas están relacionadas con otras, de tal manera que ni una está relacionada con todas, ni todas ellas están desconectadas entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir lo siguiente. Todos conocemos a personas que, en algún momento dado, responsabilizan a alguien de lo que ocurre. Entonces, si por ejemplo en su casa se funde la luz, la culpa la tiene el Papa o el presidente de los Estados Unidos. Si cambian los libros de texto de un año para otro, se supone que la culpa la tiene el Papa o el presidente de los Estados Unidos. Si llueve o hace sol, se supone que la culpa la tiene el Papa o el presidente de los Estados Unidos. Esto es monismo. Es decir, esto es suponer que todo depende del Papa o del presidente de los Estados Unidos. ¿De acuerdo? Sería monismo o dualismo, ¿no? Depende el uno del otro. Es decir, suponer que todo depende de una entidad fundamental. Bien, la postura contraria es suponer que nada depende de nada, sino que todo se produce por iniciativa propia. Es la autodeterminación, ¿verdad? Claro, esto ya nos sitúa a que determinados grupos de personas pueden considerarse el origen de una nación, que no tiene nada que ver con otras, ¿no? Como si la mano derecha no tuviera nada que ver con el cuerpo del cual forma parte, o como si el dedo corazón no tuviera nada que ver con la mano de la cual el dedo forma parte, ¿no? Como si el dedo no tuviera ninguna relación con lo demás. Ya imagino por dónde vamos, ¿no? Entonces, digamos que la ontología univocista, llamada así univocista, considera que nada está conectado con nada. Y la ontología equivocista considera que todo estaría conectado con todo, o todo fundamentado, relacionado con una cuestión. Sin embargo, la ontología que usamos aquí, siguiendo a Bueno, es la ontología dialéctica, de tal manera que unas cosas se explican por su relación con otras, pero no se subordinan a algo absoluto o no se desconectan de todas las demás. ¿Qué ocurre cuando esto lo aplicamos a la literatura? Claro, hay personas que pueden explicar toda la literatura del mundo por referencia a Shakespeare, que es lo que hace Harold Bloom en toda su obra, ¿no?
Entonces habla de Shakespeare, el inventor de lo humano, como si no hubiera literatura antes de Shakespeare, o como si un sonetista como Shakespeare pudiera ser considerado como un poeta, por ejemplo, ¿no? Y debido al impacto que desde el punto de vista de la industria editorial y de la industria académica universitaria anglosajona esto ha tenido, pues se ha llegado a establecer una relación de identidad entre Cervantes y Shakespeare, por ejemplo, cuando es una mitología impresionante, que es totalmente impugnable y en absoluto aceptable en este sentido. Quiero decir que actitudes monistas en la interpretación literaria, subordinando toda la literatura del mundo a un gran autor, por ejemplo, en el caso de Shakespeare, es lo que ha hecho la tradición anglosajona, ¿eh? Y frente a la cual la tradición del hispanismo apenas ha reaccionado, apenas ha abierto la boca para decir que es un disparate hablar de Cervantes y Shakespeare como si los dos fueran equivalentes, ¿no? En este punto. Y por otro lado, la postura contraria, la de considerar que las literaturas entre sí no tienen ninguna relación, porque hay un atomismo, es decir, todo está desconectado con todo, es el fundamento del nacionalismo, ¿eh? Que mantiene vivas, por ejemplo, las interpretaciones de determinadas literaturas inventadas posmodernamente y contemporáneamente para justificar lo que históricamente no tiene ningún fundamento, ¿eh? Quiero decir con todo esto que el futuro de la crítica literaria en la universidad española y contemporánea, de ahí que el título de esta charla sea Española y Contemporánea, es el mismo en todas partes y está amenazado de hecho, esto no es un futurible, es un hecho, está amenazado por la falta dentro de las aulas universitarias y dentro de las instituciones universitarias, por la falta de razón, porque se está trabajando con ideas irracionales, por la falta de crítica, porque se está utilizando y se está hablando de la literatura desde posiciones acríticas completamente, de la falta de dialéctica, porque se ha reemplazado la dialéctica por el diálogo, y ahora hablaremos de esto en un momento dado, por la falta de ciencia, por la falta de fundamento científico en las interpretaciones que se están dando, a la cual están contribuyendo todas aquellas personas que desde posiciones presuntamente inteligentes están cacareando que no es posible estudiar científicamente la literatura, porque flaco favor están haciendo a los estudios literarios en este contexto, porque le están haciendo la cama precisamente a todos aquellos que tratamos de interpretar científicamente la literatura y están construyendo autopistas para que la posmodernidad, por la línea de autores como Derrida o Foucault o todos estos autores que son los auténticos sofistas contemporáneos, ¿verdad?, puedan circular libremente, creyéndose o haciendo creer a la gente que está por formar todavía, que no es posible dar un fundamento científico, un fundamento conceptual y científico, insisto, a los estudios literarios. Y por otro lado, es muy fácil incurrir en posiciones extremistas del monismo y del atomismo para eludir la verdadera responsabilidad que en los estudios literarios exige la relación dialéctica de unas literaturas con otras. Esto es el gran problema con el que nos encontramos. Pero insisto que yo he hablado de la universidad española y contemporánea, porque hay personas que creen que fuera de España la situación es diferente, y fuera de España la situación es peor, es todavía peor. En la universidad anglosajona y en las universidades y a instituciones de tradición anglosajona, es decir, alemana, inglesa, en parte francesa y por supuesto estadounidense, norteamericana y canadiense, la situación de los estudios literarios es infinitamente peor que de la que se da en las universidades mediterráneas, en las universidades de Italia o de España, ¿eh? En este contexto. ¿Por qué? Pues porque allí el irracionalismo, el acriticismo, la falta de fundamento científico y las obsesiones monistas son mucho mayores que las que se dan en cualquier institución española en este contexto. Y esto es enormemente grave, porque la gente tiende a sobrevalorar más las universidades extranjeras fuera de España, simplemente porque están fuera de España, cuando desde la supina ignorancia, en virtud de la cual hablan, no tienen ningún conocimiento real respecto a lo que están diciendo, porque no se da. El estado del hispanismo en muchas universidades angloamericanas es totalmente deleznable. Es totalmente deleznable, completamente deleznable, ¿eh? Y la enseñanza de la literatura en estos contextos es totalmente alarmante en muchas de estas consideraciones. Y vamos a poner un ejemplo concreto. El ejemplo que tiene que ver con la definición, con lo que es la definición de literatura. Porque, claro, Bueno exigía siempre definirse, ¿no? Hay que definirse, decía Bueno. Evidentemente que hay que definirse. Pero es que definir la literatura es un toro que nadie quiere torear, porque le resulta muy difícil. Y porque le resulta además muy cómodo afirmar que no es posible definirla, es decir, negar cualquier posibilidad de definición. Bien, aquí es donde nos jugamos las cartas sobre la mesa, cuando definimos lo que es la literatura. Y yo estoy harto de dar la misma definición, y la daré porque no he encontrado otra mejor, ni he encontrado a nadie que me dé otra mejor.
Entonces, en esta definición de literatura que voy a decir ahora mismo, que voy a anunciar ahora mismo, es donde se ganan y se pierden todas las batallas. Donde se ganan y se pierden todas las batallas por una serie de ejemplos que voy a poner a continuación. ¿Qué es la literatura? Esa es la pregunta que hay que hacer, es el auténtico desafío. Pues la literatura es una construcción humana, porque la hacen los seres humanos. Y es una construcción porque es una obra, es algo que se realiza, no es algo que se crea. A salvo que entendamos por crear un proceso constructivo. Es una construcción humana totalmente racional, porque brota de la razón humana. Aquí ya tenemos que descartar completamente el juego de cualesquiera ideas irracionales. Eso es una construcción humana que utiliza... Es una construcción humana irracional y también racional, que utiliza signos del sistema lingüístico, utiliza palabras, ¿no? Utiliza términos lingüísticos, signos lingüísticos, a los que confiere un estatuto ficcional. Es ficción, la literatura no es historia, la literatura no es derecho, lo que cuenta la literatura no es verdad ni mentira, es ficción. La ficción no es ni verdad ni mentira, es otra cosa, no responde al estatuto gnoseológico de verdadero o falso, ¿eh? Es otro estatuto. 2 y 2 son 4, 2 y 3 no son 18, estos son verdades o mentiras matemáticas, pero la literatura no muestra esto. La literatura puede mostrar perfectamente un caballo volador, como Pegaso, o puede mostrar el relato de una guerra totalmente mitológica como la de Troya, ¿eh? O puede mostrar incluso la comisión de una violación o de un acto de pederastia sin que los juzgados tengan que intervenir en esto, porque está exenta de jurisdicción, está exenta de veredicción. Quiero decir con esto que la literatura es una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, porque no hay literatura si no hay un ejercicio de libertad. En las épocas de mayor censura se escribieron las mejores obras literarias de la historia, como fue el Quijote. ¿Por qué? Porque el ejercicio de libertad que está implícito en la literatura exige saber utilizar un racionalismo inédito, un racionalismo que rompe con las posibilidades de percepción racional que tienen los censores contemporáneos al autor de una obra literaria. Es decir, Cervantes supera toda la censura que hay en su tiempo porque pone en funcionamiento un sistema racional que es superior al que utilizan sus contemporáneos. Es decir, el racionalismo literario en el que se sitúa Cervantes está muy por encima del racionalismo literario cuyas competencias son capaces de interpretar sus propios colegas de época, de tiempo, de política, de inquisición, ¿eh? Es decir, se ha necesitado más tiempo para interpretar a Cervantes del que era posible disponer en el siglo XVI finales o en el siglo XVII. En sus comienzos. Por lo tanto, la literatura es indisoluble de la libertad que pone en funcionamiento un autor de obras literarias cuyo racionalismo exige disponer al lector de unas competencias que antes de escribirse esa obra literaria no estaban en juego, no estaban objetivadas. Por eso insisto que la literatura es una construcción humana racional, que se abre camino hacia, a través de la libertad, hacia la libertad, a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, utilizando signos lingüísticos, palabras, signos verbales, a los que dota de un estatuto científico y de un valor poético, de un valor estético, de un valor fabuloso, diríamos en la tradición griega, en la tradición helénica, que es el sentido que tiene la palabra poética en Aristóteles, que después, con la presencia y las imposiciones del idealismo alemán, fue desplazada en algunos ámbitos por el término estética, por culpa de los idealistas alemanes, pero el término materialista sería el de poética. Y a estos aspectos hay que añadir que naturalmente la literatura se inscribe siempre en un proceso comunicativo, pragmático y social, de dimensiones históricas a lo largo del tiempo, geográficas a lo largo del espacio, no en vano la conquista, descubrimiento, conquista y... colonización, más que colonización, civilización de América, que ahora celebraremos muchos de nosotros el 12 de octubre, permitió la expansión de la literatura española en un territorio que ya hubieran querido los ingleses para ellos, o que ya hubieran querido los franceses para ellos, o que ya hubieran querido los alemanes para ellos, ¿no? Que fracasaron en dos ocasiones históricas, en el 18 y en el 45, en su afán depredatorio. Pero quiero decir que la literatura en sus extensiones históricas, geográficas y políticas es absolutamente indisociable de sus contenidos y de sus sistemas de ideas. Es decir, no hay literatura sin expansión geográfica, sin expansión histórica y sin expansión política. Y por otro lado, para concluir esta definición, la literatura tiene 4 términos o 4 elementos fundamentales, que son el autor, el que escribe la obra literaria, la obra, que es el resultado de la escritura del autor, el lector, que es quien interpreta para sí la obra literaria, y el intérprete o transductor, que es quien la interpreta para los demás.
para otras personas que no son el mismo, ¿eh? Quiere decir que el lector interpreta para sí y el transductor interpreta para los demás. Esa es la definición de literatura que yo he sostenido desde hace muchos años y que sigo sosteniendo. ¿Qué ocurre cuando en las aulas universitarias el temario nos enfrenta a la definición de la literatura? Pues ocurren cosas sorprendentes. Y voy a leerles el testimonio de algunas de estas cosas sorprendentes, naturalmente sin dar nombres y sin decir ni quién me lo ha dicho ni en qué universidad. Pero para que se hagan ustedes una idea de cómo funcionan en las aulas universitarias las cosas de las cuales estamos hablando, leo lo siguiente. Escribe una persona de una universidad cuyo nombre no voy a decir. No española, no una universidad de España, una universidad de otro lugar. Y dice, estoy estudiando la carrera de tal cosa. No es necesario decir qué carrera es. Me parece muy oportuno aprender de todo para poder emitir juicios. Le escribo por lo siguiente. Nuestra profesora, o profesor, que da igual, preguntó si estamos de acuerdo con el concepto de literatura de Terry Eagleton, que es un, a mi juicio, pseudoteórico de la literatura de manufactura inglesa. Un sofista, a mi juicio. Sin embargo, no nos ha dado la posibilidad, ni tampoco nos ha dado materiales, de conocer algo diferente o mejor. Como también soy abogada, y nunca es bueno quedarse con un solo lado de la moneda, empecé una búsqueda sobre refutaciones al concepto de este autor, al concepto de Terry Eagleton. Por casualidad, me encontré con su canal de vídeos. Prosigue la persona que me escribe. Dice, mi profesora me manda leer un artículo de Terry Eagleton sobre literatura. La verdad es que no me quedó muy claro el concepto que Terry Eagleton tiene sobre literatura, pues desde su punto de vista es muy pobre. Según él, la literatura es lo que cada uno quiere que sea. Claro, entonces también podríamos decir que el agua es lo que cada uno quiere que sea. Imaginémonos que un médico diga que una enfermedad es lo que cada uno quiere que sea. Esto la medicina no se lo puede permitir. La medicina se podrá permitir muchas cosas, pero estas tonterías no. O sea, dice la señora que me escribe, descalificamos y desconsideramos obras como las de Cervantes, porque si a mí no me gusta la forma de escribir de Cervantes, entonces El Quijote no es literatura. Esto, dice ella, es un absurdo. Lo peor son las preguntas tendenciosas que nos hacen en la universidad para saber si estamos o no de acuerdo con Terry Eagleton. Es decir, si estoy de acuerdo, soy una buena alumna, y si no estoy de acuerdo, no lo soy. No voy a seguir leyendo. Es un ejemplo de muestra de lo que hay o de lo que no hay. Pero permítaseme otro ejemplo más de otra persona. Y tengo muchísimos. Tengo muchísimos. Solo voy a poner dos porque no es plan de más. Otra persona, de otra universidad, tampoco diré de cuál. Escribe, el descubrimiento del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Materialismo filosófico entiendo que en general, y como teoría de la literatura en particular, es decir, Gustavo Bueno, y la aplicación de Gustavo Bueno a los estudios literarios. Y la lectura de algunas de estas obras me resultó fascinante, dice. Cuando propuse a mi exdirectora de tesis estudiar el materialismo filosófico como teoría de la literatura, lo hice como reacción a otras supuestas teorías literarias que nos metieron con calzador durante la carrera. Y que ya en estos tiempos de estudiante, en aquellos tiempos de estudiante, me olían a chamusquina. Ella se negó, su exdirectora de tesis se negó. Entonces directora de tesis, hoy exdirectora de tesis se negó. Su capacidad argumentativa se redujo a dos sentencias. No, porque es demasiado científico. Y no, por aburrido. O sea, la crítica de la razón literaria es demasiado científica y aburrida. No seré yo quien lo niegue. Si alguien se empeña en afirmarlo. A mí me da igual lo que afirmen de la crítica de la razón literaria, porque la crítica de la razón literaria se defiende por sí misma, entre otras cosas porque yo no soy inmortal y algún día palmaré y la obra tendrá que apañarse por sí sola, ¿no? Pero bueno, ya lo saben, aburrida y demasiado científica. Palabras textuales en ambos casos. Me propuso como alternativa estudiar, comillas, la figura de la mujer, cierra comillas, en no sé qué obras literarias. Todavía no sé ni quiero saber a qué se refería.
Ante mi negativa, renunció a tenerme como doctorando. Como consecuencia, perdí la posibilidad de optar a una beca de investigación ese año, entre otras cosas. No he vuelto ni volveré a pisar esa universidad, pero esa es otra historia. Bien, ese texto, que además lo ha publicado el autor en internet, quiero decir, no ha sido ni siquiera una correspondencia privada, sino que está publicada en ese contexto, es la realidad que hoy se da en las instituciones académicas, en las universidades, respecto a la interpretación de la literatura y a las posibilidades de ejercer la crítica literaria. Las posibilidades que esto tiene de cambiar dependen naturalmente de las personas que ejerzan la docencia y de las personas que la reciban, evidentemente, porque esto es cosa de dos. Y como se ve, no todo el alumnado está de acuerdo o está conforme con lo que se le da. De modo que cuando se habla del alumnado, nunca se puede hablar como si fuera una masa uniforme. Podemos hablar en general del alumnado, como se puede hablar en general del profesorado, como se puede hablar en general de todo, pero nunca como si fuera una masa unívoca, evidentemente. No podemos afirmar el unanimismo, es decir, no nos movemos todos como si fuéramos un solo ser humano, una sola voluntad. Pero lo cierto es que el contexto en el que se interpreta la literatura en las universidades actuales, en España y fuera de España, aún peor que en España, es el que yo acabo de exponer. Entonces, contra esta situación, entre otras cosas, se escribió una obra de esta naturaleza, ¿eh? La crítica de la razón literaria, que lo que pretende es proporcionar una interpretación crítica acerca de las posibilidades de razonar sobre lo que es la literatura y de superar lo que a mi juicio realmente es un callejón sin salida, que es el callejón sin salida de la posmodernidad. Es un total agotamiento de idealismos y es una sistemática tomadura de pelo en todo lo que está relacionado con la literatura. Es decir, la literatura no puede ser el estercolero de las ideologías. La literatura no puede ser el lugar donde la gente que no tiene nada que decir se refugie para aparentar una sabiduría de la que carece o unos conocimientos de los que carece. Entre otras cosas, porque ya lo he dicho muchas veces también y a veces se ha querido malentender de manera deliberada, la literatura no enseña nada a nadie. A la literatura hay que llegar sabido, a la literatura hay que llegar con conocimientos, porque la literatura no nos ofrece referentes reales, la literatura nos ofrece referentes ficticios cuya interpretación exige haber vivido mucho. Es decir, no podemos suponer que leyendo obras literarias vamos a ser más listos o más inteligentes que el que no lee obras literarias, porque la literatura, como la música y como todas las artes en general y en particular la música y la literatura, exigen conocimientos para poder adentrarse en ellas. Es decir, si no se conoce teoría de la música, si no se sabe solfear, no se puede interpretar una sinfonía de ningún compositor. Ni siquiera se puede interpretar una mazurca de Chopin si no se sabe solfear antes, y muchas otras cosas más, aparte del solfeo. Y en la literatura, lo primero que nos exige es saber leer y escribir. Y a partir de ahí, pues nos exige muchas cosas más. Nos exige conocimientos de historia, conocimientos de lingüística, conocimientos de teoría literaria, conocimientos de preceptiva, conocimientos de filosofía, etcétera, etcétera. Es decir, a la literatura hay que llegar sabido. De ahí que sea necesario un sistema educativo dentro del cual, y a lo largo de un proceso naturalmente histórico, biográfico, pues la persona vaya adquiriendo una formación que le permita, al final de un ciclo, tener competencias como para enfrentarse a los textos literarios. Pero no basta saber leer para interpretar el Quijote, y menos aún para ofrecer una crítica racional sobre lo que la literatura es. Por esta razón, yo creo que, a partir, desde luego, de la filosofía de Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, es posible construir una teoría de la literatura de fundamento crítico, filosófico, científico también, en las dimensiones que tienen que ver con la teoría literaria, más estricta, más poética, más perceptiva, y, por supuesto, dar un giro a todo lo que ha sido hasta el presente una tradición que, procedente de los estudios anglosajones, ha envenenado la interpretación literaria y que debe ser ajena a una tradición hispánica. Es decir, nosotros dentro del hispanismo tenemos la literatura más potente del mundo. No hay ninguna obra comparable al Quijote. Nosotros, insisto, desde el hispanismo, lo repito esto, en las vísperas del 12 de octubre, tenemos la literatura más potente del mundo, la más potente del mundo. En el Quijote está el genoma de la literatura, está el ADN de la literatura, en el Quijote, escrito en español. Y quiero terminar esta intervención diciendo también algo muy importante. El español
es en estos momentos la lengua más competente para el ejercicio de la crítica de la literatura y de la teoría de la literatura. No solo porque en español está escrita la mejor literatura del mundo, sino porque tenemos actualmente el mejor sistema de pensamiento para interpretarla, que es el materialismo filosófico de Bueno, a partir del cual es perfectamente posible desarrollar una teoría de la literatura que haga inteligible lo que la literatura es. Es decir, aquello a lo que autores como Terry Eagleton no saben responder desde la tradición literaria, filosófica e interpretativa del mundo anglosajón. Gracias. Bien, muchas gracias, don Jesús, por su magnífica exposición sobre la crítica de la revolución literaria y sobre todo con la pasión con que se expresa. A mí me recuerda mucho al profesor Bueno, la verdad. Creo que incluso en el acento, siento uno castellano y el otro asturiano. Y ahora, si ustedes lo desean, pueden hacer alguna pregunta al profesor. ¿Quedó todo muy claro? Ah, sí. Vamos a ver, voy a hacer una pregunta sencilla respecto a este último que es lo que estoy mencionando. El Quijote era una obra, como saben todos, muy importante, escrita en español. ¿Podemos tener alguna referencia equidistante o parecida con la obra de Shakespeare, por ejemplo? Está escrita en inglés. El inglés no se puede interpretar, no se puede usar para hacer esas valoraciones literarias, lo mismo que el español, por ejemplo. Pues yo creo que no se puede, porque es que no por casualidad el Quijote está escrito en español y no por casualidad está escrito en la época en que se escribió, que fue la transición del siglo XVI al XVII, teniendo en cuenta los cambios tan poderosos y tan potentes que se dan en ese momento. El Quijote es una obra que solo se puede escribir en un imperio, solo se puede escribir en una sociedad que en ese momento es un imperio. Es decir, el Quijote hoy día no se podría escribir. No se podría escribir porque no hay, en primer lugar, porque no hay recursos humanos del cual pueda salir un autor como el autor del Quijote. Es decir, hoy día, entre los autores que escriben literatura, no hay una inteligencia como la cervantina, capaz de captar lo que captó Cervantes cuando escribe el Quijote. Por otro lado, el Quijote no es cualquier novela, evidentemente. Es la novela en la que están contenidas todas las novelas anteriores al Quijote, que son muy pocas porque el género de la novela no contaba con una preceptiva, y todas las que han venido después. Pero es que ya no solo la novela, es que todos los géneros literarios anteriores y posteriores que se dan en la literatura están presentes en el Quijote, de una u otra manera. En el Quijote está presente el teatro de Bertolt Brecht. En el Quijote está presente el narrador en el teatro, en la figura del Trujamán en el retablo de Maese Pedro. En el Quijote están presentes interpretaciones metaficticias y metaliterarias de todo lo que ocurre, lo que los franceses en el estructuralismo llamaban la mise en abîme, toda la metanarrativa, la metaficción, todo eso está ya en el Quijote. Es decir, toda la literatura fantástica anterior y posterior al Quijote está en el Quijote. Es decir, el caso de Cervantes es un caso realmente insólito. Es un caso realmente extraordinario. Es además una literatura crítica. Es una literatura crítica porque pasa revisión a todo lo que forma parte de la realidad y de la sociedad del autor. Es una auditoría al mundo conocido, el Quijote. Shakespeare está a años luz de conseguir todo eso. O sea, en Cervantes están presentes las cuatro familias literarias: la literatura primitiva o dogmática, la literatura crítica o indicativa, la literatura sofisticada o reconstructivista, la literatura programática o imperativa. En Shakespeare solo hay una, que es la literatura sofisticada o reconstructivista. Todos los personajes shakespearianos son personajes que pertenecen al antiguo régimen. Son personajes que quieren salir del antiguo régimen y siempre, en todos sus intentos por superar el mundo antiguo, fracasan y son retrotraídos y destruidos en su vuelta al antiguo régimen. Ocurre con Hamlet, ocurre con Ricardo III, ocurre con Macbeth, ocurre con Iago, con Otelo, con el mercader de Venecia. Es decir, son personajes que tratan de superar las limitaciones de su tiempo y no encuentran ninguna salida posible. Es decir, el teatro de Shakespeare, lejos de la modernidad, nos retrotrae a lo más arcaico de la literatura de su tiempo. Cuando el de Cervantes es un teatro, es una novela, no tanto la poesía, porque en la poesía no tuvo la potencia innovadora que alcanzó en otros géneros, es una literatura que nos conduce directamente al presente más contemporáneo.
Entonces, claro, Inglaterra, en la época de Shakespeare, está utilizando todavía el calendario juliano. O sea, ¿pero qué coño me están hablando a mí de Inglaterra y de potencia inglesa, hombre? Si incluso en las técnicas de navegación que tenían esos pobres capitanes de navíos ingleses no eran capaces de identificar la latitud en la que se encontraban y la derrota de sus navíos, ¿no? Por esa razón, claro, Inglaterra es un país que no llega a finales del siglo XVI a constituir nada más allá de sus propias fronteras insulares, completamente. Es decir, antes incluso que Inglaterra comienza prácticamente a despegar Francia, en muchos aspectos. Es decir, es absolutamente imposible que pudieran competir con la literatura española. Lo que ocurre es que el peso de la leyenda negra, en este caso históricamente, ha sido muy poderosa, ha sido muy potente. Hasta hace poco no se combatía esto por parte de las élites de la cultura española. Hay que nombrar, aquí es de cita obligada, el libro de España frente a Europa, de Gustavo Bueno, y después el libro de Iván Vélez, por orden cronológico los cito, Contra la leyenda negra, que ya tiene una segunda edición, el libro después de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y leyenda negra, más recientemente el libro de Pedro Insua, 1492, España contra sus fantasmas, y otros que puedan ir saliendo a esta saga, a este desarrollo. Pero evidentemente, la literatura española, insisto, que es la más potente del mundo. Es la más potente del mundo. Y tiene intérpretes históricos de una gran talla. Pero hoy día hay un bajón importante, porque, vuelvo a lo de antes, al tema de la conferencia, si las universidades no preparan técnicamente a los intérpretes de una literatura, ¿qué cabe esperar? Somos el resultado de nuestros intérpretes. Si no formamos intérpretes en literatura, los ingleses, los franceses o los alemanes no los van a formar por nosotros, por muy hispanistas que sean a muchos de ellos. Y no hay que olvidar que fueron los ingleses precisamente los que reconocieron el mérito del Quijote antes que los españoles. ¿Cómo sería de bueno el Quijote para que los enemigos históricos de España tuvieran que reconocer eso? ¿Cómo sería de bueno el Quijote? Cuando aquí estaban elogiando todavía a Fray Gerundio de Campazas, a ese predicador en la novela exquisita del siglo XVIII, por llamarla de alguna manera cómica, y ya he dicho muchas veces, lo he dicho muchísimas veces, que si hoy día viviera Cervantes, el premio que lleva su nombre se lo darían a Avellaneda, porque después de dárselo a Goiti solo quedaría dárselo a Avellaneda, realmente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Bien, don Jesús Maestro ha tenido la gentileza de obsequiarnos con el librito este que tienen ustedes en los asientos. Se llama ¿Qué es literatura? Está escrito por don Enrique Prado Cueva, doctor en filosofía por la Universidad de Oviedo, que actualmente es inspector de educación en Vigo. E informarles que el próximo día 16, doña Virginia Álvarez Builla nos presentará su libro Recetas, Familia, Amigos y otras historias. Están ustedes invitados. Y nada más, gracias de nuevo. Que tengan un feliz resto del día. Muchas gracias.